Hello, hello. You leave it in the teacher. Hi, Jorge. How are you? Excellent. Excellent. You? Work, work, Hey, hello, Manuel. Nice to, wow, well, nice to hear you. <laughs> and Jorge, are you working or are you home? In my house. Okay. Nice. Very good. So no machines. Mm. No machines today. No. <laughs> no. Okay. Thank. You. Thank you. Right. And Manuel, thank you, and Jennifer, thank you for coming early, right? To stay early in this class. Uh, this is the last class, right? So today we're going to complete. We're going to complete a, a poll, you know, una encuesta that is related to to Insafor, right? Insafor. It's a requirement. It's un requisito de Insafor, right? At eight thirty, but for the moment I will share something, right? Vamos a compartir algo para mientras. Let me see. Okay. Uh, I have many, many things open here. Okay. Hi, teacher. Hello, Mario. Welcome to the class. Happy to. I know. I know. but it was because of the internet ah eh, no. es que ayer andaba en sonsonate entonces ah oh, really mario sí uh, entonces solo en cierta zona me da me da señal por allá oh, entonces okay. eh, tuve que salir eh, con, con con las muchachas a tirar la basura de que tenían desde hace ratos y no tardamos oh. más ah oh, sorry Sorry to hear that, right? Okay, sí. but, but you're here. That's important. que estamos ya otra vez. Okay, let me see. Okay, Aquí le estoy buscando un material, pero se me ha perdido. <laughs> okay, Ahí lo oye. Ok. Very good. Good class. We're going to review some uh, material, right? Some basic material, right? I was trying to 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 practice with. <laughs> sorry. To practice with the topic we have seen, right? Quería practicarlo con los temas que que hemos visto, pero I want to make this class very practical, right? Quiero hacer esta clase un poco práctica. We're going to review uh, the alphabet, uh, some prepositions, the verb to be, etc., etc. Right? That is honestly not related with the with the book, right? Um, este tema que vamos a ver ahora pues no está relacionado estrictamente con el libro, pero es un material um, pues que les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Okay. para repasar unos temas básicos. The book is over, right? prácticamente el libro ya lo terminamos yes it's over finish right and you finished the platform too también ya usted ya terminaron la plataforma así que congratulations lo felicito verdad uh, entonces el único requisito que nos queda esta noche completar pues es, es la encuesta entonces, mientras tanto el resto de la clase vamos a hacer dos actividades number one right la primera vamos a repasar algunos temas básicos ¿Ok? De inglés. Me imagino que esto lo vieron ustedes en básico uno, en basic one, ¿right? Pero lo vamos a repasar. Y segundo, pues nos vamos a quedar unos diez minutitos, todos juntos, pues, eh, a, haciendo la despedida, despidiéndonos del grupo, ¿verdad? ¿Ok? Eh, entonces tenemos tres actividades esta noche. Repaso de temas básicos. La encuesta y la despedida, ¿right? ¿Ok? Estoy esperando uh, a Carlos Enrique, quien prometo, prometió Pollo Campero, espero que, que lo traiga, ¿verdad? Y a Mario, que promo, prometió traer Cocos de Sonsonate, no sé si, si los trajo, Mario no. No sé, bueno, ya Mario nos va a decir si nos regala Cocos también de allá de Sonsonate, ¿verdad? Así que estamos a la espera. Y creo que Jorge o Manuel, ¿quién era el que cuando trae? tenga carro de nuevo teacher, ahí les traigo cocos? <ríe> okay. <ríe> y Manuel y Jorge creo que dijeron que iban a traer el, el, la cenita, no no me recuerdo. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Very good, right? Now let's start, right? En lo que vienen los demás, pues comencemos. So, this is a conversation, look. This is an introduction, right? Listen to the audio. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and Practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, now please repeat after me. Hello. My name is Michael Otta. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. I'm oh, sorry. Excuse me. Uh, fui muy rápido. Vamos a hacerlo más lento. Perdón, que lo llevaba muy rápido. Sorry. <laughs> Estamos cortando vara. Sorry. Again. Repeat, please. Hello. My name is Michael Otta. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, now look. Here we have first name, Jennifer, Michael, Mario, Jorge, Manuel, Jennifer, Saul, Victor, um, Eduardo that is connecting in this moment, right? Okay. So this is, you know, the first name, right? What about the last name? Well, in my case, it's Gomez, right? Gomez is my last name. And, well, here we have Jennifer Beatriz. It's not Jennifer Miller, no. No, 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 no. Or Jennifer Rivas, no, 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 no. Jennifer Miller is right. Okay. So Jennifer is the first name, and Rivas <laughs> and Mejia and Miller is the last name, right? Okay okay manuel eduardo okay give me a second um, but at 8.30 remember at 8.30 we're going to make the poll right at 8.30 we make the poll right la encuesta Sí, teacher, solo, solo, solo hago eso. Okay, good, no problem, no problem. Eh, Eduardo, no, no, Manuel, sorry. Yes, Just thank you, me. teacher. Yes, no problem, no problem. Yes, good. So at eight, at 8.30, but in this moment, remember, eh, I need all of you, right? Okay. En el momento de la encuesta los necesito a toditos, por favor, please. Nah, okay, good. Now, let's continue, class. So, first name, Jennifer, Michael. Last name, Miller, and otter right? With Jen, uh, Jennifer, Jennifer Guadalupe, right? Jennifer is the first name. Rivas is the last name, right? Uh, with Elizabeth. Elizabeth is the first name. Vasquez is the last name, right? With Victor. Victor is the first name. Avila is the last name, right? Okay. Now we're going to practice this conversation. And let me see what time is it? Yeah, I will take the attendance right now. Please. Okay. Give me a second. Give me a second. <laughs> what is the list? Ah, here. Uh, Cindy. ¿Cristina? ¿Esaú? Eh, ¿es Present. Yes. Eh, bueno, Cristina está de luto, ¿verdad? Por lo de su padre, así que uh, pensé que iba a estar con nosotros esta noche, pero creo que pidió permiso en el grupo, ¿verdad? Así que nuestra condolencia a la compañera por este momento tan duro que está pasando, así que esperamos que Dios le dé fuerza, verdad. Si pueden mandar mensajitos de apoyo, pues sería muy bueno. Y algunos de ustedes se comunicaron con ella, pues gracias, gracias por sus mensajes. Okay. Now, eh, Esaú, present right. Now, eh, Elizabeth, present teacher. Thank you, Jill. Giovanni. Beatriz. Present. Thank you. Jennifer. Present, teacher. Jorge. Present, teacher. Eduardo Flores. Mr. Flores. Aquí estoy. Okay. Here. Aquí estoy. <laughs> Thank you, Eduardo. Thank you. Eh, Alejandro. Mr. Guzmán. Manuel. Present teacher. Thank you, Mario. Present. Thank you, Andrés. Oscar. Victor, teacher, Oscar uh, yes. también está de luto. Who? Oscar también está de luto, ahí lo puso en el grupo. Oh, que lo siento, Ah. Um... Bueno, sorry, perdón que, que tenga que ver el, el mensaje porque uh, estas situaciones son especiales, ¿verdad? Lo siento mucho. Ok. Sí, déjenme leer. Ah, es que Drac es. En mi teléfono me parece Drac. Es Oscar. Oscar Daniel. Oscar Hernández. Oscar Andrés Hernández. Óscar Andrés, ah, perdón, sí, ya lo entendí. Sí, temprano leí, pero pensé que era. Pensé que era eh, Cristina, pero no, también, ¿verdad? Sí, qué tremendo. Ok. Uh, ok. Ok. Um, Perdón el cambio de, de, de horario, me acaban de informar que en la encuesta la vamos a tener a las 8.45, ¿verdad? Así que todavía tenemos un poquito más de tiempo. Eh, permítame. Sí, es que yo estuve leyendo los mensajes, pero al fin, pues, eh, se trataba de, de Oscar entonces, ¿verdad? Permítame. Y tengo otro mensaje de Giovanni. Disculpen que esté leyendo los mensajes, pero este día, pues, como es el último día, uh, quiero darle las instrucciones correctas. Enterado, dice el proceso de estudio. Uh, sí, correcto. Uh, dice Giovanni que hemos pasado por momentos muy difíciles. Y nos desea un mensaje muy bonito, Giovanni, ¿verdad? Ahí está en, en el chat. Y antes del mensaje de nuestro compañero de trabajo, sí, aquí aparece Oscar a informar que podré conectarme debido a la muerte de un familiar. Sí, ¿verdad? No dice qué familiar es, pero sí, está de luto también. Bueno, sorry. Así que mi más sentido pésame para Oscar también y para, para Cristina, ¿verdad? Sorry. Uh, creo que todos hemos pasado esos momentos difíciles, ¿verdad? Así que, bueno, en mi caso, pues ya no tengo mis padres y realmente es un golpe muy duro, ¿verdad? Así que fortaleza ahí para los compañeros. Ok, muy bien. Perdón, voy a voy a notar acá el motivo de la ausencia de Oscar y de Cristina, ¿verdad? Y gracias por informarme porque yo estaba confundido. Ok. Muy bien, sigamos entonces. Eh, Carlos Enrique dijo que estaba, andaba en Guatemala y que iba a venir a las ocho y media, ¿verdad? Así que ahí estamos. Estamos poquitos este día. Espero que todos se conecten más tarde porque sí tenemos que hacer la encuesta. Ok. Muy bien. Déjeme ver si tengo otro mensaje por acá. Sí, aquí tengo otro mensaje. Muy bien. Perdonen que lo esté, no le esté prestando atención, pero aquí tengo unos mensajes de último momento. Uh, okay. Ahí estamos ya. Eh, ok, este, Eduardo, ¿verdad? Eduardo va a estar de, escuchando nada más. Ya leí su mensaje, Eduardo, gracias. Estoy pendiente ahí, solo que en la encuesta sí, sí vamos a estar participando. Bien, ok, Carlos Enrique, welcome. Welcome, Carlos hey. Enrique. How was your trip to Guatemala? Hello? No, it's not Carlos Enrique. Hello, hello. Well, so I will take the attendance again, right? Because I see some some other student here, right? Uh, Cindy. Jill, Parece. eh Cindy, okay, very good. Acabo de notar que entró a la clase, Cindy. Bien. Perdón que esté perdiendo tanto tiempo, pero este día sí me urge que todos estemos pendientes, ¿verdad? Tómese okay. todo el tiempo que quiera, lo comprendo. No, 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 no. Ya vamos a la clase. Sorry. sí, eh, Elizabeth, sí. Uh, Jill. Jill, no, okay. Eh, Giovanni, no, right. Eh, Alejandro, Present. oh good, Alejandro, thank you. Very good. Hoy sí ya le tomo la asistencia, Alejandro. En, eh, Oscar, Daniel, yes, right. En, Víctor Alejandro. Present teacher. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Y Carlos Enrique me uh -huh. pareció escuchar la voz de Carlos Enrique. Ah, here, right. Ya lo escuché, quizá. Hello. Ya algún recuerdo allá de Guatemala, Carlos Enrique. <laughs> yeah. Con <laughs> <Un> gran cansancio. <laughs> I imagine. No, I I used to have a boss and he he always bring uh, pens, right? Siempre que va a Guatemala nos trae un lapicero como totem, bien bonitos ah sí sí son bien comunes allá verdad okay los típicos yes okay class let's continue right uh, let's start with with Carlos Enrique Carlos Enrique uh, what is your first name my Carlos. First, Carlos right and what is your last name Guerrero very good thank Guerrero you Guerrero Hernández. good now so that is first name and last name Now I will have this conversation again between Cindy and Esau, right? Cindy, you are Jennifer, and Esau, you are Michael. But pay attention. Instead of say, My name is Michael Otan, eh, Esau, you're going to say, My name is Esau Galdames. Right? And Cindy, you're going you're going to say, Hi, my name is. Uh, Cindy Mendes, right? Okay, understand? Okay, ladies and gentlemen, let's go to the conversation. Tonight we have Esau and Cindy. Action. Hello, my name is Edwin Galdames. Hi, my name is Cindy Mendes. It's nice to meet you. Cindy. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Miller. Uh, Cindy Miller? <laughs> Sounds nice. Se so, oye yeah, bonito, Cindy. Ideas se cambia. I'm sorry, Méndez. Méndez, right? Méndez. No, no, listen, Cindy, Cindy Miller. Sounds good, sounds good. Piénselo, Cindy, piénselo. <laughs> okay, thank you very much. Now I will have uh, Elizabeth and Beatriz, right? Beatriz, uh, you're going to be Michael and elizabeth you're going to be jennifer of course you don't, you're not michael and jennifer you are beatriz and elisa right okay one okay. two three action hello my name is que decir mi nombre teacher? yes 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 beatriz okay hello my name is beatriz mejia hi my name is elizabeth vasquez it's nice to meet you, Elizabeth. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Vasquez. Nice. Congratulations, right? Okay, next one. Uh, we have Jennifer Guadalupe and Jorge, right? Uh, Jennifer, you, I mean, Yes, Jennifer, you are Jennifer, right? Mm -hmm. <laughs> but Rivas, no, no Miller, right? <laughs> okay. okay. And 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 Jorge, you are, and, and also Beatriz, Gen Beatriz is also Jennifer, right? But well, uh, Jorge, you are going to be uh, Michael. Okay. Michael Lainez. <laughs> okay. <laughs> Ready? One, two, three. Action. Hello, my name is Jorge Laines. Hi, my name is Jennifer Rivas. It's nice. It's, it's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. And sorry, what's your last name again? It's Rivas. Congratulations good conversation right natural i like it right so uh, when you say name remember that you have to close your lips and say name name right name okay good now we're gonna have uh, we're gonna have alejandro emmanuel right alejandro you're michael the role, of Marco, but of course you're going to be Alejandro Guzmán, and Manuel, you're going to be uh, Jennifer, but of course you're going to be Manuel Pérez, right? Okay, sí, ready? Sir, yo no. Sorry, Manuel. Can you repeat? I didn't. Ah, oh. okay. So don't worry. Va a estar de escuchante, entonces, oyente, Manuel yes right sí, unos 15 no no problem no problem i understand so alejandro and mario so again alejandro is michael but but alejandro right <laughs> and mario is going to be jennifer but but mario you know okay so ladies and gentlemen directly from hollywood california we have mario <inaudible> Sorry, I don't copy, Alejandro. Can you repeat? So little... Ah, Yes, 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 Alejandro, yes. Oh, yes. Say, my name is Alejandro uh, Guzman, right? Understand? Yes. yes, okay, good. So, ladies okay. and gentlemen, directly from Hollywood, California, we introduce tonight Alejandro and Mario. Action. Hello, my name is Alejandro Guzman. Mario, Mario. Hi, my name is Jennifer Miller. Miller. No, 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 Mario, Mario. Hola. Ma Mario eh, ah. González. Sí. Yes, yeah, but <laughs> in this este conversation. Uh -huh. Don't ah. say Jennifer Miller, say Mario González. Hell, hi, ah. my name is. Uh -huh. okay, again. Okay, La escena anterior no se imprime. Una nueva escena. Ok, ready? Ah. One, two, three, action. Hello, my name is Alejandro. Frick. Hi, my name is Mario Gonzalez. It's nice to meet you, Mario. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your name? Okay. Uh, uh it's uh Gonzalez that's it. congratulations. yeah, that's it. of course, you did it very well, right? now, i have uh, oscar. oscar daniel, right? and and victor. let me see. Uh -huh. and victor. so, oscar, you're going to be michael, but oscar, right? and victor, you're going to be jennifer, but... But Victor, oh, all, all the time, right? Okay, ready? One, two, three, action. Mm -hmm. Mm -hmm. Oscar, Daniel. Oscar, what is Oscar? Let me see. Uh, creo, creo que se salió Oscar. Let me see. No, no lo veo. So, please, Carlos Enrique, help me, please. So, it's going to be Victor and Carlos Enrique, right? Victor, you are Michael. And Carlos Enrique, you are Jennifer. But, say your name, right? Okay. Action. Hello, my name is Victor Avila. Hi, my name is Jennifer Miller. No, no, no. Uh, Carlos Guerrero. Ah. <laughs> oh. Hi, my name is Carlos Guerrero. It nice to meet you, Carlos Guerrero. Nice to meet you too. I'm I'm sorry. What What's your last name again? Y guerrero guerrero right I like this this last name Carlos because you're warrior warrior right in the life you're, you're warrior <laughs> okay nice now let's go to the next uh, example here right here right okay when you say your name or the name of other person you say my your is and her his is for a man and her is for a woman right and my is for first person primera persona right and your is for second person okay good now listen to the audio page three exercise three grammar focus my your his her what's your name my name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is. Good. Repeat after me, please. What's your name? What's his name? What's her name? What's your name? My name is Taylor. My name is Victor. What's his name? His name is Michael. His name is Carlos Guerrero. What's her name? Her name is Jennifer Rivas. Her name is Jennifer Rivas. Okay, now. What is a contraction? Instead of say what, you can say what is, right? Okay? Good. Now we're going to review the alphabet, right? The alphabet. And we're going to make some exercises. Listen, please. Page three, exercise four. Spelling names. Part A. Listen and practice. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Okay. Now listen and repeat. Please listen and repeat. Page 3, exercise 4 spelling names part a listen and practice a b c d e repeat repeat f g h i j k l M N O P Q R S T U V W X Y Z Okay very good. Now we're going to practice with your names. Let me start with Cindy, right? Hello Cindy. Okay, Cindy. Let's practice this conversation. What's your name? My name is C. Cindy. Cindy? My name is Cindy. My name is my name is Cindy Mendes. Okay, good. How do you spell your first name? How do you spell your first name, Cindy? okay uh, sí? hey? No. <laughs> Ah, oh, oh, sorry, sorry. Okay, again. C C E no recuerdo cómo se pronuncia la i. Ah, okay, wait. I will help you, right? Look. Okay. I have the vowels. Look, A E I O uh, okay. U you repeat after me please A, A, E, E, I, I, O, O, U, U. you Okay. If you don't know, uh, we'll give you some hint. Le voy a dar unas claves para que se los aprenda. Listen, listen. Okay. Hey, hey. Hey. A, hey, right? Hey. Okay. Then right? E, right? E. 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 And this is I. Oh, I. I. I, right? Okay. Okay. And, and this is oh. oh. right? And this is you. You. Okay? So okay. Okay. Hi, you right. Okay, <laughs> okay. Very good now. Let's go. Uh excuse me, Cindy. How do you spell your first name? My name is Cindy Mendez. C. I. N. D. E. -Y. Right. <inaudible> no recuerdo la J. 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 Gracias. Uh huh. C I N D J J. Tind. <laughs> oh. Sorry. Okay. Look. A B C D E F G H I J K L M. N-O-P-Q-R-S-E-U-B-W-X-Y-Y-Z. Okay, Cindy? Okay. C-I-N-D-Y. Y. y. Excellent. Thank you very much. <laughs> Thank you very much. Now, please, Edwin Esaú. Ready? Excuse Ready. me. What's your name? My name is Esaul Galdames. How do you spell your last name? Is A S A Galdames, right? Galdames. A First uh, name or last name? No, last name. Ah, oh, okay. Sería J. No, perdón, sorry. <laughs> G. G. A. L. D. A. M. E. Sí. Okay, okay. Sí. Galdano, right? Galdano. Very good. Now, let's go to the poll. Right. Vamos a ir ahora a la encuesta. Eh, por favor, vayan en su computadora o en su celular al correo que les enviaron. Les enviaron un correo eh, eh, a su a su correo electrónico. Ok Good. Voy a dejar de compartir, permítame un segundo. Aquí. Bye. En mi caso, yo les voy a mostrar que yo recibí también un correo, ¿verdad? Eh, permítame. Por acá estamos. Eh, y en el correo, pues, está un link, ¿verdad? Permítame que no. Voy a cerrar una pantalla acá. Permítanme un segundito. Tengo muchas pantallas abiertas, entonces no encuentro la información que yo quiero. Permítanme. Y aquí está. No me ha ido muy bien con la tecnología ahorita. Vamos a compartir ahorita, sí. Eh. Eh, por si no les enviaron el correo, también en el WhatsApp aparece un link. Gracias, sí, me robó las palabras. Gracias, muy amable. En el... Perdón, que aquí le estoy mostrando. En, en el grupo de WhatsApp, eh, los compañeros de Inglés Corporativo les han enviado el link, ¿verdad? Aquí está, ya lo encontré, perdonen. Ahí está, hoy sí, vamos a expandirlo. Muy bien. En el correo perdón en el whatsapp está el link verdad a mí me aparece acá hasta el final verdad dice enlace de la encuesta entonces vengo yo y le doy clic ¿sí? y ya me, me aparece la encuesta de la sati de satisfacción pues vamos a hacer una cosa vamos a tener abierto una pestaña verdad en el caso de los que están con celular pues dos, dos pantallas sea de Android o iPhone, vamos a tener dos, dos pantallas activas, tanto el correo que recibieron, ¿sí? Como la encuesta de satisfacción, ¿sí? Vamos a tener abiertos los dos, ¿ok? Muy bien. Voy a esperar a que todos estén con, perdón, todos estén con su encuesta abierta, ¿sí? Vale, muy bien, excelente. Hasta que todos estemos, vamos a comenzar, ¿sí? Porque a veces hay algún problemita de. Ready, ready, okay, very good. Estamos todos. Teacher, sí, una pregunta. Va, yes. dígame, dígame, eh, Jennifer. En el enlace que mandaron, ahí le manda a, a ver un video cómo hacer la encuesta. Ah, sí, sí, pero el video no. Más abajo está el link para la... Más abajo para... está el link. Ajá. ¿Vale? ¿Listo, Búsquelo ahí, me... pero me dice cuando lo tenga listo, Jennifer, porque me interesa que toditos estemos con la encuesta. Y los demás me tienen paciencia, por favor, porque, ¿verdad? Algunos ya rapidito lo hallaron, pero a otros nos cuesta un poquito más. Teacher. Sí, escucho. Teacher. Lo acabo de compartir ahí al, al grupo de WhatsApp. Vaya, ya lo ya, compartieron. Ya, ya, ya estamos. Vaya, sí. ¿quién más falta? Gracias por compartir. Ahí está en el chat también. Eh, nuestro compañero lo ha compartido en el chat. Ahorita aquí en, en el Zoom también. Entonces está en el Zoom, está en su correo y está en el chat de, de la clase de ahorita. ¿verdad? Así que creo que tenemos bastantes recursos gracias a los compañeros que están apoyando gracias al compañero Jorge gracias ok eh, y hay alguien que todavía no se ha conectado me avisa Jill bienvenida Jill ya está sí. conectada Jill sí, sí. Yo ya Va, estoy a la mitad de la encuesta uh, no, no 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 avance por favor <laughs> espérenos espérenos sí okay. Para que vayamos todos a la. Tranquilo. Tranquila. Sí, no, yo sé que está fácil, yo sé que está fácil. Pero, por favor, esperemos un ratito. Muy bien. Para comenzar, vamos a, a empezar con la orden de inicio. Orden de inicio. ¿Sí? Para poner la orden de inicio y no nos equivoquemos en un guión ni en nada, vamos a abrir nuevamente el correo. ¿Sí? Que les enviaron. Y ahí en el correo dice orden de inicio, miren. Orden de inicio, dice aquí. Entonces se van al número que aparece ahí y lo encierran y le dan copiar, ¿sí? Lo encierran y le dan copiar. ¿Estamos? Ahí donde dice orden de inicio, le vamos a encerrar el número. Está ahí, que empieza con 29, 7, 50, 80, 48, 00, 61, 20, 23. Lo encerramos y le damos copy, copiar. Abrimos la, la pestaña del, de la encuesta y solo le damos pegar. Cling. Magic, right? ¿verdad? esta parte es importantísima porque no tiene que equivocarse en ningún número. Tiene que ser exactamente el número. Repito, ahora en la otra pantalla, se van al correo que les enviaron, ahí dice orden de inicio, le dan copy y pegue y se van a la encuesta y ahí en la primera pregunta lo pegamos. ¿Estamos todos? Si alguien se me va quedando, me avisa. Ok, vamos a la pregunta dos. problemas con el Wi-Fi. Ah, vaya, entonces eh, lo voy a esperar cuando ya lo conecte, pero si quiere vaya siguiéndonos. Y cuando ya esté conectado, lo, lo vamos a hacer con usted, Carlos Enrique, ¿ok? Vaya, muy bien. Okay. Ahora, van a escribir su nombre completo tal y como está en su DUI, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo a Henry Giovanni Rivas Rivera, exactamente, ¿verdad? Nombre completo, como aparece en el dúo. Su correo electrónico. ¿Cuál correo electrónico? El que estamos conectados con inglés corporativo. ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes tienen más correos, pero van a poner con el que se comunican con inglés corporativo. El mismo correo al que le han estado escribiendo, ¿verdad? Ese van a poner acá. ¿Sí? ¿Estamos todos en la número 3? Si alguien se, se me queda, me dice. Sigamos, la número 4, número de celular. También, si tienen dos celulares, pongan el número de celular con el cual se contactan con Inglés Corporativo. Bueno, sigamos. Esto está fácil, sexo. Y nos vamos a las seis: departamento de residencia, ¿verdad? Le dan un clic y ahí aparecen todos, ¿verdad? Los departamentos. Eh, que son de Santa Ana, de La Libertad, los que viven en Santa Tecla, pues La Libertad. Los que viven en Lourdes es la libertad también, ¿verdad? Ok. Y ahí le dan la selección, el, el departamento al que ustedes pertenecen. ¿Sí? Luego nos vamos al municipio. Municipio. En mi caso, por ejemplo, yo vivo en Mexicanos. Mexicanos. Los que viven en San Salvador. El departamento se llama San Salvador, pero el municipio también se llama San Salvador. Sí. Número siete. ¿Estamos? Carlos Enrique, ¿ya se logró conectar al Wi-Fi? Bueno, ahí nos avisa, él. Le vamos a dar un feedback a usted, ¿verdad? Los demás, ¿vamos bien hasta las siete? ¿Yes? Sí, ¿Sí? sí. Va, va, sigamos. Perdone que lo sí. lleve lento, pero. Vaya, la empresa donde trabajan. Eh, por favor, piense bien en el nombre de la empresa, ¿verdad? Eh, porque. Este. A veces las empresas. Tienen una razón social, ¿verdad? Y. Y a veces se conocen popularmente con otro nombre. Entonces, ustedes pongan el propio nombre de su empresa. ¿Sí? Alcaldía de la Unión. A Bank, SASB. Ahí estamos, todas las empresas, ¿verdad? Comentarle, teacher. Sí, dígame. En, en mi caso, yo, yo no recibí el correo, solo el, el enlace. Ajá. Pero el... vaya simplemente entonces... he copiado el número. Vaya, Va, vámonos al número. Voy a regresar el número porque es el más importante. Aquí está el número, mire. Está exactamente. Vaya, que, que yo he notado... 29750. ¿Guión? ¿Tiene que llevar guión? Sí. 8048. 80, 80, 0061. Guión, 0061, correcto. Fleca. Fleca, fleca 2023. 20, Vaya. Muy bien. Ese es el número. Yo les digo copy-paste okay. porque así no hay ningún error, no hay ningún margen de equivocarse, ¿verdad? Vaya. Ahora, sí, como lo repito, desgraciadamente no me cayó el correo o, o lo borré sin querer, pero sí, no lo encontré. Sí, porque entiendo que sí a todos se les envió. ¿Verdad, Ni modo. Eh, Sí, eh, porque a mí no me hecho, tampoco, sí me... perd... Va, muy bien, pero eh, ahí está el número. Perdón, ¿quién sí, más sí. me dijo? Perdón. Alguien más me está hablando, perdón, que no. Carlos Enrique, creo que fue. Carlos Enrique. No, 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 no. No, no, ¿quién me sí, habló? Yo Víctor Alejandro. Ok, Víctor. Eh, sí. Tampoco le tampoco cayó el cayó, pero, No, pero ya está, lo, ya copié los números. Va, excelente. Muy bien. Ahora vamos a la empresa que los capacitó, que en este caso hay varias empresas acá, pero ustedes se van a ir a la que dice regal. Permítame. Que en mi computadora lo tengo bien grande. Aquí está. Inglés corporativo, regal internacional, de SASB. Clic. Ahí está, ¿verdad? Inglés corporativo, regal internacional. ¿Ya? Vaya, bueno, nombre del curso. Si tienen ¿Sí? dudas, eh, aquí está también en su correo, pero le voy a dar copy pegue por los que no les ha caído. Y que vean exactamente cómo se escribe. Copiar. Y me voy aquí. Al nombre del curso. Pegar. Se llama inglés principiante módulo 2. Así exactamente. Módulo 2. Inglés principiante módulo 2. Aquí está toda la información. ¿verdad? Ok. Inglés principiante, módulo 2. ¿Seguimos? Ajá, Mario. Teacher, creo que ya, ya lo terminé. Va, permítanme, pero espérenos, espérenos, por favor. No lo mando todavía. No, 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 eh, todavía eh, no, permítanme. Espérenme, espérenos, por favorcito. Ok. Yo, ok, muy bien. Ahora, vamos a valorar los aspectos relacionados al curso. Sí. Eh, ¿Cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso? Y ahí están todos los conceptos, ¿verdad? Excelente, bueno y todos los demás. ¿Sí? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Y qué opina de las opciones y las herramientas tecnológicas? Incluido la plataforma, el, la clase de Zoom... Okay. muy bien en qué fecha se inició el curso aquí también en su correo aparece la fecha de inicio del curso que es el 19 de abril del 2023 igual aquí le pueden dar copy y pegue o se van al calendario y le ponen, miren, acá aparece mayo, ¿verdad? Pero aquí están las flechitas. Se va a abril. Y ahí le da el 19, ¿verdad? Fue un miércoles. Y ahí aparece ya la fecha, ¿verdad? O le da copiar aquí. Copy. Se va a la encuesta. Y ahí en la encuesta le da pegar. Ahí está, ¿Ven? ¿eh? Tienen dos opciones. 19 de abril del 2023, se van al calendario, ponen la fecha 19 de abril o le dan copy-pegue desde su correo. ¿En qué fecha finalizó? Es la fecha de ahora, este día, ¿sí? Se van al calendario, hoy estamos 18 de mayo del 2023 y le dan clic, ¿verdad? O también pueden copy-pegue. 18 de mayo, se van y le dan aquí. ¿Ok? Muy bien. En la número 14, quiero que nos detengamos. Bien. Dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de, com de completar el curso? Vaya, aquí ustedes no van a evaluar el manual. No van a, em a evaluar, eh, ¿cómo se llama? El, la, la plataforma, no se van a evaluar ustedes, sino que me van a evaluar a mí y a los compañeros de Inglés Corporativo, ¿verdad? Pero quiero aclararles que si ustedes llegan a poner insatisfecho, si llegan a poner esta opción, automáticamente usted está diciendo que ya no va a estudiar el nivel 3, ¿sí? Si usted pone insatisfecho, o sea, usted puede poner las la dos. Cualquiera de las dos. Pero si usted dice insatisfecho, automáticamente está diciendo que ya no va a seguir en el curso, ¿ok? Aclaro eso porque a veces si hay algo que no nos parece, si es algo pequeño, pues. Pero en este caso es general en la opinión, ¿verdad? Es sí o no. Así es que ahí les, les dejo la incógnita. Vaya. Y por último, hay ciertos cursos de interés que le, le parecen a usted, eh, de INSAPOR. Eh, ¿Quiere un curso de computación, por ejemplo? Pues ahí usted puede ponerlo. U otro, u otro curso que le podría interesar, ¿verdad? Ok. Luego en los comentarios, pues aquí puede escribir. No sé lo que le ha parecido a usted el curso, o, o uh, agradecer a, a inglés corporativo, o, o pedir, si pueden dar, ¿verdad?, otro curso de interés, en fin. Una, 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 un comentario personal ahí, ¿verdad? Sí, ya finalicé. Vaya, pero no le deben enviar todavía, todavía no me le deben enviar. Espérenme, espérenme. Ok, teacher. Wait, wait. Wait for me, Argentina. Wait, please. Tengo dos mensajes. Ah, no enviaron correo. Lo compartieron en WhatsApp. Dice. Muy bien. Sí. Igual, ahí está en el chat. Vaya, no le van a dar a enviar todavía, por favor. Todavía no. Cuando todos estemos ya terminados, me dicen. Carlos Enrique. Hola. Logró, logró conectarse al sí, web. Sí, sí, estoy por el día. Ah, va, excelente. La señal. Excelentoso. Va, ¿todos estamos ya? No yeah. lo estoy. Sí, ya. Vaya, Muy yeah, bien. Yeah. Oscar, Giovanni, Jill. ¿Ya completaron? Sí, ya estamos listos. Ya, vaya, Alejandro. Sí, sí, sí. sí. Cindy. Sí, sí. sí. Yes, ok, muy bien. Entonces estamos, ¿verdad? Todos los que estamos presentes. Uh, entiendo que son los compañeros que, ¿verdad? Pidieron el permiso por el luto, pues no van a estar, pero después lo van a realizar. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente: le vamos a dar a enviar, ¿sí? Y cuando les aparezca la respuesta, me dan un screenshot, o sea, me van a copiar esa respuesta que les envié, Insafor, y me van a enviar la imagen al grupo de WhatsApp. Me van a enviar esa imagen al grupo de WhatsApp con su nombre completo abajito. ¿Sí? Repito, le van a dar a enviar y cuando ya les envié la respuesta me le dan una captura de pantalla a esa respuesta que le han enviado, ah, ¿sí? ¿Cómo Él fue? Se... ¿Cómo fue? Perdón, perdón, ¿se cortó? ¿Se cortó? Vale, ahorita voy. Voy a repetir la instrucción. Ustedes le van a dar a enviar cuando ya les envíen la respuesta que ya han completado la ah, okay. encuesta, le van a dar Carlos Enrique, captura de pantalla, okay. captura de okay. pantalla. Listo. Esa captura de pantalla me la van a enviar al grupo de Whatsapp con su nombre completo, con su nombre completo, ¿verdad? En el mensaje que envíen, van a enviar su nombre completo. ¿Estamos listos? Go ahead, adelante, vamos. Voy a empezar a ver los mensajes aquí. Edwin Esaú, excelente, Edwin. Jennifer Beatriz, excelentoso. Jorge Alberto Laínez Díaz, Luis Alejandro, Jill Yvonne Mengíbar de Castellanos, Víctor Alejandro Ávila, Manuel Eduardo Pérez, Jennifer Guadalupe Rivas Rosales, Mario Germán González Burgos. Eh, y me aparece alguien que dice Edu Flow. Este, el compañero que es, tiene Edu Flow, podría reenviármelo con su nombre completo, por favor. Luego tengo a Oscar Daniel Castillo, Elizabeth del Carmen Vázquez, Cindy Lisbeth Méndez, ¿verdad? Vale, muy bien. Gracias, Eduardo, muy amable. Bueno, ahí estamos todos, ¿verdad? Ok. Y tengo unos mensajes por acá. Ah, sí, me están enviando la imagen al chat. No. No tiene que ser al chat. Tiene que ser al, al grupo de WhatsApp de Inglés Corporativo del grupo básico 2. ¿Sí? Nuestro grupo de WhatsApp. Ahí envíen. Al chat, no, por favor. Bueno, creo que ya estamos todos, ¿verdad? ¿Alguien está pendiente todavía? Bueno, voy a pasar lista. Y solo me, en lugar de decir presente, me van a decir enviado, oigan. Ok. Very good. Cindy. Enviado. Esaú. Enviado. Elizabeth. Enviado, teacher. Jill. Enviado. Giovanni. Enviado. Excelente, Giovanni. Beatriz. Enviado. Jennifer, Guadalupe. Jennifer. Enviado, Peter. Thank you, thank you, Jorge. Enviado. Thank you, Eduardo. Enviado. Thank you, Alejandro. Enviado. Manuel. Enviado. Okay, Mario. Enviado. Thank you, Oscar. Claro. Ok, thank you, Victor. Enviado. Thank you, Carlos Enrique. Enviado. Thank you very much. Ahí estamos ya entonces. Ok, entonces ya pasamos este requisito. Uh, como les dije al principio del curso, uh, para terminar el básico dos. Eh, acceder al grupo 3, había tres requisitos, que son las clases, el 80% como mínimo, la plataforma, con el 80% que en este caso todos los compañeros activos del grupo llegaron al 100%. Les soy honesto, es primera vez que estoy en un grupo que todos tienen 100%, así que, ¿verdad? Al menos los que están activos, porque hay otros compañeros que que eh, abandonaron el grupo, ¿verdad? Pero sí, lo de, lo, la mayoría del grupo, el 99% del grupo está activo y pues lo felicito que tuvieron 100 en la plataforma. Y por último era esta encuesta de satisfacción, ¿verdad? En la cual ustedes iban a... Ah, sí, a... Mandarle la encuesta de satisfacción a Inglés Corporativo. Ok. Any question? ¿Alguna otra pregunta antes de, de seguir con la clase? ¿Todo bien? Ok. So let's continue with the class. And remember this is the review. Recuerden que estamos en el repaso. Si hay un tema que quisieran que repasáramos, aquí estoy a sus órdenes. Solo estoy haciendo un repaso general de temas uh, como el alfabeto que veo que ¿verdad? ¿Todavía nos cuesta un poquito? A que? commentaries Carlos Carlos Enrique no okay good so let's continue let's do it babies okay now I will play again the the audio of the alphabet pay attention please page three exercise four. Spelling names. Part A. Listen and practice. A B C D E F G H I J K L M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Good. elizabeth Excuse me, what's your first name? Elizabeth. How do you spell your first name? Perdon, teacher, se escucha cortado. Okay. How do you spell your first name? your first name, okay, okay, okay. Ah. Yo le escucho a usted perfectamente, Lisa. Yo le escucho perfectamente. Okay. y eh, I, L, I C, eh, sí. no Wait, C or Z? Z. Z. Okay, very good. Continue. A, B, E, T, H. Okay, okay. Thank you very much. Thank you very much, Jill. Excuse me. What's your last name? Boom. Your last name, my last name is Gomez, and what's your last name, Jill? <laughs> <laughs> my last name is Gomez. What is your last name? Menkibar. Menkibar. M, How mm -hmm. M E M J I B A R. Excuse me. <laughs> nice. Congratulations, right? Okay, Thanks. thank you. Now, uh, Giovanni, what is your first name? Mr. Riva Rivera, it's what is your a... first name? Well, yeah. <laughs> Perdón, no puedo hablar ahorita todavía. Ah, okay, good, no problem. Tell me when you're ready. Tell me when you're ready. Okay, now, eh, Beatriz, how do you spell your first name? My first one or my your second? Your first, no, your first name. Okay, J-E-N- N I F E R Okidoki, thank you very much. Thank you very much. Now, uh, Jennifer Guadalupe, what is your last name? What is your last name? R Okay. R. <laughs> I. B. A. S. Easy, right? Rivas. Mm -hmm. And remember the B and the V. Yes. V. This is the V. V. And this is the V. V. One is labial. b b V. And the other is labial dental. ba, ba, v, right? Okay, thank you very much, Miss Rivas. Then um, we have uh, Jorge, right? Hi, Jorge. What is your first name? Hi, teacher. Mm -hmm. What is your first name? First name, uh, George. George. How do you spell that? Uh, first, last? no first. Your yeah. first name, J. Uh, excuse me, J, o, excuse R, me. Uh -huh. G oh Excuse oh, me, I'm sorry. G. Again, J. O. O. L. R. R. P. No, okay, G. G. J O R G E, right? George. Correct. Okay, thank you, thank you. Now eh, thank you. Eduardo pode participar, Eduardo. Can you participate? Okay, he sent a message. So, Alejandro, help me, please. What is your last name Alejandro? Ya, lo, ya le voy a dar la palabra, Víctor. Alejandro. Hello. Okay. So Víctor. Víctor, ¿tienes alguna pregunta, Víctor? Eh, no, solamente participar, quizás. Ah, good. Go, go ahead. So, eh, Víctor. What is your first name? My name is Victor. And B how, how do you spell that? Okay, wait, 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 wait. Sorry. <laughs> You're very fast. Victor, <laughs> Victor sorry. B I C T O R. Excellent. Thank you very much. Victor, right? Now. Uh, Manuel, what's your last name, Manuel? What? No, wait, wait. What is your last name? My last name is Gomez. Gomez, my last name. Okay. So, what is your last name, Manuel? My last name is. M. No, 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 no. Wait, wait. Your last name. I repeat. My first name is Javier. My last name is Gomez. Uh-huh. So what is your last name, Manuel? My last name, is Eduardo. No, no, no. That is your middle name. I will copy. Listen. First Name Middle name and last name Good uh, sería el apellido. Yes. Okay. okay. First name is Manuel. Ma... Bueno. My last name and then eduardo and last name is pérez right okay manuel what is your last name my last name is how do you spell that uh-huh how do you spell that b e. e r e a e. z m n z z repeat z Okay, Pérez, right? And in English, Manuel is not necessary the tilde, right? In English, okay. But in Spanish, yes, it's necessary. Thank you, thank you very much, Victor. And now, no, no, I, I, Manuel, excuse me. I say Victor, no, Manuel, sorry, <laughs> sorry, Manuel. Okay. Um. Then after Manuel, I have Mario. Mario, what's your first name, what's your first name, Mario? Mr. Gonzalez, what's your first name? My first name is Mario. How do you spell that? M, M A R I O Mario, right? Okay, correct. Right. Nice, you are famous because there is a movie about you, Mario. It's me, Mario, Mario, Mario and Luigi, <laughs> the famous character, right? Okay. And Mario, let me tell you, I also have a friend. His name is Mario, and we call him a nickname. Nickname. Nickname is apodo o nombre de pila, right? And the nickname for my friend Mario is Mouse. Hey, Mouse, we say. Right? <laughs> okay, thank you, Mario. Now, uh, after Mario, I have um, in the list. Oscar, right? Hello, Oscar. Excuse me, what is your last name? Oscar Castillo. How do you spell? How do you spell Castillo? D I N N O Oh Oh thank you thank you very much Excellentoso, right Castillo in english is castle 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 huh? okay. yeah. castle castillo very good Thank you. Now we have uh, Victor. Victor yeah, participated. Okay. Carlos Enrique, please. How do you spell your last name, Carlos Enrique? G-U-E-R-R-E-R-O. -R -R Okie dokie, warrior, warrior, right? Warrior. Nice, warrior. <laughs> okay, now let's continue, right? Okay, now, how do you spell the names? Listen, and the correct answer is option one or option two? Option one or option two? Cara a cara, Mark Mark, Sean Sean, Sofía Sofía. Right? Ok, let's begin sure, with the eh, first one. Yes? Excuse me. Eh, me voy a poner como oyente porque tengo que ir a comprar medicinas. Excelente, mal, pero... no hay problema. DL okay. con todo, Carlos Enrique, no hay problema, ya. Lo más oh, importante ya estuvo. Si puede regresar a las 10, porque a esa hora vamos a, a conectarnos para despedir el curso, ¿verdad? Repartir bueno. la semita. Ah, ¿Y sí. Los, oh. los, vales, los, vales de, de los, los vales. del Pollo. Los vales del pollo. No, son bromas, no. es mentira. No, no, no me preocupe. Dele con todo ahí, Enrique. Don't worry. Okay, let me see. Manuel Eduardo. Ah, sí. Estado oyente, sí. Ah, no, sí. Sorry. Ya no estoy ya. no, está el participante. Ok, thank you, Eduardo. Thank you. Y Elizabeth. Bueno, esperamos que no le falle el internet, Elizabeth. Que llegue hasta las 10 con el internet, porque a esta hora nos vamos a despedir. Ok, let's go, right? Now I'm going to start with Cindy. Cindy. What is option one or option two? Listen. Page three, exercise five. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K A R A. Okay, Cindy. Option one or option two? Option one. Okie dokie. Oh, wait, give me a second. Perdón. Estaba escribiendo ahí, no, no podía. Ok. Very good. Thank you. Now let's continue. Ok. Good. Eh, who's going to be after Cindy? Mr. Galdames, please. Number two, Mark or Mark? Thank you. Two, Mark Brown. Your first name is spelled M A R K? No. My name is spelled M A R C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M A R C. Oh. So it's Mark with a C. Got it. Got it. I understand, right? Okay, Edwin. Eh, Option okay. two. Option three. Eh, sorry. Two. <laughs> <laughs> I'm <laughs> kidding, right. Option two. Hello. Thank you. Thank you very much. Number three, please. Elizabeth, como está el internet, Elizabeth? Está, teacher. Vaya, en la lluvia no, no no se escucha mucho, así que démosle con todo, ¿ok? Number three. Me me vine aquí a, a abajo en la segunda planta. Oh, oh hay en segunda planta. La primera, la... perdón. Bueno, cualquier cosa y me saluda desde <laughs> la tercera planta, oiga. Excelente. No, teacher, no hay tercera. Ah. Oh. <laughs> Ya me había alegrado que casona. Okay, thank you, thank you, Elizabeth. Now listen please and say option one or option two, right? There you go. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S E A N. No. It's spelled S H A W N. Oh, excuse me. S H A W N. That's right. Uh huh. Option one or option two? Option one. Option number one, right? Sean. 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 Okay. Very good. That's it. Let me see. Eh, ¿quién sería? Jill, right? Hello, Jill. Are you ready? Okay. Excelentoso, Jill. So, number four, please listen and tell me what is the correct option. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S O P H I A? No. It's S O F I A. Oh, so it's S O F I A. Thank you, Ms. Jenkins. Ready, Jill? Option one or option two? Two. Uh -huh. Two. Sorry, let me see. Is your first name S O P H I? -A? No. No. S O P H I A. No, right? It's S O F I A. Option two. Nice. Very good. That's the name of my daughter, Sophia, right? Okay. Nice. Let's continue working, right? Oopsie, wait a minute. Okay, here we have some forms to say um, hello and some forms to say goodbye, right? Oh, wait. I also have one exercise before about the title, right? The titles. so what titles do we have in el salvador? what titles? we use in el salvador. beatriz? what is the common title you use in your family or with your friends? señorita? señorita? Mm -hmm. doña? is it common to say doña Señor. in el salvador? yeah, right. <laughs> Eh, eh, don Don en el sábado yes or no Beatriz yes yes also eh, niña right yeah. andá a traer unas tortillas y anda la niña Beatriz okay? yes es niña is right and other one that is offensive en el sábado es maitro right mira si el ya te va a... El maestro aquel que te va, va a vender una, una fruta. Ok, maestro, right? common, so. Ok, but thank you, Patrice. Now, but in United States, in English, man be, uh, better say, we have the title Miss for a woman that is single, mujer soltera. Mrs for a, a woman that is dan, 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 dan. dan, dan. And Miss Chen, that is single or married. I'm sorry. And for the case of the man is Mr. Mr. Garcia, Mr. Perez, Mr. Avila Hernandez, right? So even you are married or not married. Married or not married, you say Mr. Right? In my case, I am married. Dun, 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 dun. I remember the song, right? When I was getting married, cuando me estaba casando, yes, I remember. La canción va así, miren, oigan, tan 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 tan, tan. <laughs> okay, no, 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 tan, tan. Puede, Ah, sorry, sorry, Manuel. Ya, ah, yes. <laughs> le Diga dijo, le dijo sus últimas palabras. Diga ultimas <laughs> Okay, mamá. Ya no me quiero casar. <laughs> okay. So, but in this case, listen, please listen to the audio. Page four, exercise six. Word power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito Single Females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay, good. Uh, let's go to some of you and let's say the title, right? Uh, Beatriz, what is your title? Miss, Mrs. or Ms.? Miss, Miss with S. Miss Mejia, right? No, no. Miss. No, yeah, yeah, Miss. Miss. Okay. So you're not Miss or Mrs. You're Miss. Okay, nice. Uh, what about you, Jorge? Yeah. What is your title? Mr. <laughs> okay, you scared Not me. You. Me asustó. Mr. Uy, Mr. le que digo Mr. No, <laughs> Mr what? Oui. Mister. No, no, no. Mr. 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 Jorge o Mr Laínez. <laughs> Laine, La correct, <laughs> Mr. Laines. Can you say Mr. Jorge Laines? Yes. Yes. Can well, you say Mr. Jorge? Can you say Mr. Jorge? Yes or no? Excuse me. Can you say Mr. Jorge? Is correct to say Mr. Jorge? No. No, right? No. No. Mr. Laina. Mr. Laine o oh, Mr. Jorge Laine. Right? Understand? Yeah, thank you. Okay. Good. Now let's continue. He would have some way to say hello, right? Aquí hay alguna forma de cómo decir hola. Listen, please. Page 4, Exercise 7, Saying Hello. Part A, Listen and Practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great. Thanks. How about you, Lisa? 2. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. 3. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? 4. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. Okay. So, in the morning, you say good morning, right? In the afternoon, say good afternoon. But at night, you say good evening, like hello, right? Un good evening is un hello. Eh, buenas noches, pero es un hello. Y good night is a, is a goodbye, right? Okay. And look at this expression. Look, how is it going? How is it going? Repeat, please. Uh, Let's say repeat, please. Giovanni, repeat how is it going? How's it going? Okay. Uh, Oscar, repeat please. How is it going? How is it going? Okay. Uh Jill, please repeat. How is it going? How it's going. Very good. Now, let's go to the next one. Look at this. It says, Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good. Pretty good is like you say, very good, right? How are you doing? Ituca tal estás. How are you doing? So, Alejandro, please repeat. How are you doing? How are you doing? Very good. Thank you, Alejandro. Now, let's continue with more practice. Okay, let's practice this conversation, right? Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Conversation two, Steven. This is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes. I am Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. And David said, Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, so we're going to make this conversation, right? But we're going to make a substitution for the nouns. here right okay now I will have vamos a ver a quién tenemos acá uh -huh. eh, carlos enrique estado oyente eh, Eduardo estado oyente ya yeah, okay los demás sí están participando okay so I will need eh, Cindy I will need Esau, and I will need Elisa, right? So, uh, let me see. Cindy, you are going to be Jennifer, right? Jennifer. And uh, wait a minute. Who's going to be Dave? No wait, wait, wait güera menos. Perdón, perdón, ya me confundí. Sorry, es que son tres roles, son tres roles. Vamos a ver. Eh... Sorry, ya, ya, me confundí acá. Vamos. Steven es el otro teacher. Steven, ah, okay, very good, thank you. Está David, Jennifer, Jennifer y, y Steven. Steven. Ajá, sí necesito tres, tres oh. alumnos. Entonces, vamos a ver, Cindy va a ser Jennifer. Yes. Cindy sería Jennifer. Edwin Esaú sería David. Y me va a ayudar Jill. Jill, usted va a ser Steven, right? Ok. Ready? Ok. One. up ah, The conversation is in three. Right? La conversación es en tres partes. Y la última parte, pues. La hacen los tres. Ok. ¿Ready? ready Jennifer and David, okay. action. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Okay, continue. The second Steven, part. Steven, this is your book, Jill. Oh, oh. Thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Okay. And to finish the last conversation, Steven. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okie Good conversation. I like it. Right now, again, Cindy, eh, Jill, and Saul, right? Uh, now, yes. you are going to make the same conversation. Van a hacer la misma conversación, solo que vamos a usar sus propios nombres. Your own name, right? Yes? Okay. Okay. One, two, three action. Excuse me, are you dear? No, no, I, I am not no, no, no. <laughs> No, that's okay, así es, está, está en lo correcto. Okay. <laughs> Solo que, que confundir a David con, con, con Jill, bueno, pero está bien, así vamos. okay, a, ah, okay. <laughs> Sí, está, está bien. Es que la conversación sí. está. Bien. Ok, repeat, Cindy. <laughs> ok. Excuse me, are you? Is... No, are you Jill? no, Jill. Are you Jill? Estaba bien así como lo dijo, Cindy. <laughs> ah, okay. <Yes>. okay. <laughs> Excuse me. Are you? Do you? Uh huh. David, I mean de... Esaú, no. David Is <laughs> please? Ya me se bola. Yo también. No, no, I his... Cheese. Cheese no, no, I am not. He's she's she's over there. No, I am not. She's she's over there. Oh, I'm sorry, Zay. Oh, I'm sorry. Uh, G G this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am I'm Cindy Mendes. Hi, Edwin this is this is uh, Cindy uh -huh. she's in our math class no, no English class English class oh English class <laughs> hi Jill hi it's uh, so nice to meet you <laughs> excellent right? Es trabado porque hasta yo me trabo aquí quién es David, quién es Jenny. Porque... <laughs> ok. Yes, no, no, Pero lo que sí me pareció algo raro, que confundieron a, a Esaú con Jill, entonces no sé. ¿Verdad? No le ha hecho mucho parecido, ¿verdad? Pero... <laughs> okay Thank you very much. Now vamos a hacer un trío más y ahí terminamos con esta parte, okay Let me see. Vamos a poner tres chicos buzos aquí. Sería eh, Giovanni, creo que está oyente, ¿verdad? No. Giovanni, can you participate? ¿Puede participar, Giovanni? Yes, excelente. Exactly. Yes, excelente. Y Elizabeth, ¿cómo siguió ahí el internet, ¿De Elizabeth? Elizabeth. Excelente. Estoy... Pues sí, va a participar entonces, Elizabeth. Okay. Y también Beatriz. ¿Right? ¿Beatriz? Okay. Ahí estamos, excelente. Entonces, vamos a ir en orden, ¿sí? Eh, vamos a ver, Elizabeth, Elizabeth va a ser Jennifer, ¿right? Ok. Eh, Giovanni va a ser David y okay. este, permítame, Beatriz. Beatriz va a ser... Steven sí estamos vaya ahí se acuerdan ustedes porque yo me voy a confundir <laughs> no sé quién es quién ready one two three action okay excuse me Are you Steven Carson no I'm not he's over there oh I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Excellent. Now, The same conversation, but with your real names, with your real name, right? Ready? One, okay. two, three, action. Eh, solo quién era el, cómo, quién era el otro en vez de Jennifer. Ok, en lugar de Jennifer tenemos a. Uh, eh, no, no, el otro, porque ahí como en Ajá. Al principio de la conversación se confunde. Correcto. Como Ahí está David. Uh -huh. Ok, eh, tenemos a uh, <laughs> Elizabeth, que sería Jennifer, ¿verdad? Sí, okay. soy yo. Y, Ajá. Jill, 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 que sería David. Y... ¿Ya? Sí, no, no, no. Perdón, me confundí, ¿verdad? <laughs> Perdón, Giovanni. Giovanni sería David. Y Beatriz sería Steven, ¿sí? Okay. Ah, okay. Entonces usted va, otra vez nos confundimos, ¿verdad? Porque. Yes. Porque Giovanni, ¿cómo me va a aparecer? <laughs> Perdón, Giovanni, ¿cómo se va a aparecer a Beatriz, verdad? Pero usted así dígale. Excuse me, are you Beat Beatriz, right? <laughs> OK, OK, OK. Ajá, y, y David le va a decir, no, I am not. She's over there, okay? ¿Estamos? Okay. okay. One, two, three, action. Excuse me, are you. jennifer beatriz perdon jennifer may no i'm not she's over there oh i'm sorry uh, giovanni this is your uh. book oh thank you yeah jennifer no no it's jennifer, ah, pardon, jennifer. Pardon. Uh -huh. Jennifer, this is your book. Oh thank you. You're in my class, right? Yes. I um Elizabeth Vasquez. Hey Giovanni, this is Elizabeth. She's in our English class. Hi Elizabeth. Hi Giovanni, nice to meet you. Okie dokie. Empezamos todos tardados, ni yo sabía quién era quién va, pero... <laughs> pero al final lo hicieron súper bien. Yes, I like it. Ok, good. Sigamos entonces en un repaso del verbo to be. Esto ya lo vieron en, no sé si el, el compañero usó este recurso en básico uno. Porque me imagino que quizás ya vieron esto, ¿verdad? Ya vieron este recurso. Ya. Yeah. ¿El, el compañero está usando este libro? No, teacher. No, no, no. Ma, ya le hicimos entonces. Ya le hicimos, ok. Now listen. Please. Page 5, exercise 9. Grammar focus. The verb be. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's Miller. My last name is Miller. Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm equals I am. You're Equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Okay, this is the use of the verb to be, right? And now we're going to make an exercise. The number, right? okay let's practice page 6 exercise 11 personal information part a listen and practice 0 oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 Nine ten. Okay, listen. Repeat after me, please. Zero. Zero. One. Two. Three. Victor. Repeat only you three. Microphone Three. off. Excellent. Good pronunciation, Victor. Okay, everybody. Four. Four. Cindy, only you. Four. 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 Very good. Five. 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 Okay. Jorge, say five. Five. Excellent. Good pronunciation. Now, six, seven, six, Okay, seven. 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 So, Manuel, please. Seven. Seven. Okay, very good. Eight. 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 Everybody. Eight. Good. Eight. Good. Beatriz. Eight. Eight. Okay. Thank you. Everybody. Nine. Nine. Ten. Ten. Okay. Good. Now, I will ask, if you want, invent, right? Si no me quieren dar su número telefónico, invent Yes. Good. Uh, excuse me, mm, Alejandro. What's your telephone number, Alejandro? Um, it's seven, seven, three, eight, eight, zero, zero, four. Okay. Thank you very much. Good. Uh, listen to me. In English, uh, instead of say zero, you can say, oh, right? Oh, but just in telephone numbers. In mathematics, no. In mathematics, zero is zero all the time, right? But when you're giving information, what is your credit card? My credit card is 730-3003, uh, for example. So, oh, my telephone number is 77030932, for example, right? So, the zero is name. Oh, cuando decimos números, en lugar de decir cero, bueno, algunos dicen cero siempre, pero, pero la costumbre es decir oh, right? Oh, very good. Anybody else? Let me see. Eh, uh, Javier, please. Ah, oh, no, Javier, sorry. <laughs> Excuse me. No, I mean. Eh, Permítame ¿quién, quién no ha participado casi. Eh, todos han participado ahora. Mario, vamos a preguntarle a Mario. Ok, Mario, please, what's your telephone number, Mario? Um, six. Eh, el cero se dice como o, oh. Oh, yes. yes, puedo yes. No, puedo decirlo como ambos, pero eh, como costumbre. Oh. es más popular decir oh ¿ok? Ok. Uh, six, uh, ya, uh -huh. ya hasta se me olvidó. <laughs> six eight. Um, Lo copiamos si quiere, eh, Mario. <laughs> six eight. Free, free, uh, 30 or oh, oh, uh -huh. as 02 06 06 correct thank you 68300206 thank you vamos a copiar también el de victor victor alejandro victor what's your telephone number 4 7-1 7-6 7-7 4 45 4-5 ok uh -huh. four, five. chicas apunten por favor <laughs> no verdad no no no, ¿Sí? no. <ríe> <ríe> ok ok Very good. ¿Lo, lo van a reñar en casa, Víctor. Ay, ay, ay. Ya lo van a no, llevar atrás. No, soltero, soltero, soltero. Ah, no, no lo sé, Rick. nota. Que el día pasé por su casa y unos señores que decían Procuraduría estaban tocando ahí la puerta. ¿Quiénes eran? <laughs> okay. Thank you very much. Ok, vamos al último ejercicio entonces para terminar la clase. Permítame, vamos a borrar acá. Uh, ok. Aquí terminamos con este. Permítame, hoy oh, sí. Está complicado. Mejor solo vamos a practicar estos saludos. Salud. Ok, listen, please. Page 7, exercise 14, saying goodbye. Part A. Listen and practice. 1. See you later, Matthew. Bye bye, Lisa. 2. Bye, Mr. Garcia. See you tomorrow, Alex. 3. Goodbye. Have a great weekend. Thank you, you too. 4. Good night, Mrs. Morgan. Goodbye, Miss Chen. Have a good evening. Okay. Now, listen and repeat, please. Ready? Just give me a second. Here, right. Listen and repeat. Listen and practice. 1. See you later, Matthew. Repeat. Bye bye, Lisa. 2. Bye, Mr. Garcia. See you tomorrow, Alex. Repeat, please. Repeat. 3. Goodbye. Have a great weekend. Thank you. You too. Repeat, please. Repeat. Four. Good night, Mrs. Morgan. Goodbye, Miss Chen. Have a good evening. Okay, very good. goodbye right talking about goodbye hablando de goodbye pues creo que llegó el momento de despedirnos es el momento de say goodbye right eh, pero antes de despedirnos eh, primero vamos a escuchar a algunos compañeros con palabras de despedida su opinión sobre el desempeño de sus compañeros de ustedes mismos que es lo principal y si quieren comentar de mí, pues, a sus órdenes, ¿verdad? Siempre un buen comentario es provechoso para uno, para seguir aprendiendo, porque yo también estoy aprendiendo con ustedes, ¿sí? Ok, comenzamos con Enrique y luego seguimos con Manuel, Mr. Pérez Vargas, después, ¿ok? Ah, Mr. Warrior. Eh, eh, hola, buenas noches a todos. La verdad es de que... Eh ayer como le decía future eh, creo que estoy con dos o tres compañeros del curso anterior basic one ah, del, okay. módulo, del módulo del módulo uno y pues eh, a pesar de lo de lo agotado y cansado que que he estado no me ha dado sueño en todo este curso por qué porque su método ha sido bien dinámico bien participativo creo que menos anotar y más más activo, ¿verdad? Entonces, eh, realmente estoy muy, muy agradecido. Eh, gracias por su tiempo, gracias por tomarse a, a repetir uno, ¿verdad? Las veces que uno lo necesite, y, y, y pues espero verlos en el módulo 3 a los, a los compañeros. Creo que solo estuve con Eduardo y con Cindy, y tal vez otro compañero más, que no, no, no recuerdo, pero ellos dos sí los tengo bien, bien presentes, que siempre sí empezamos en el. Uno, gracias, teacher. Un placer. Y pues, ahí, cualquier cosa pues, estamos en contacto en el chat. Sí. En sí. El si me dieran el privilegio de seguir con ustedes, pues estoy a sus órdenes, ¿verdad? Pero si no, al nuevo teacher ahí le dan la bienvenida, ¿verdad? Igual, sí, pues, ha sido un placer, gracias. ¿verdad? Realmente, mi opinión, perdone que no esté de acuerdo con usted, Carlos, pero para mí, los alumnos hacen al maestro, ¿verdad? Y ustedes, pues, realmente. Son muy participativos, ¿verdad? Así es que eso ha ayudado, ayudó a la clase que fuera más dinámica, ¿verdad? Y hasta a veces veían que estaba yo con sueñito, ¿verdad? Pero, pero ya saben, la hora es la hora siempre, pero a despertar, una actividad aquí, ¿verdad? Lástima que no podemos acceder a, a YouTube, pero si pudiéramos, pues ahí estuviéramos cantando, ¿verdad? Ojalá que en el futuro claro, claro. Eh, se pueda se puede hacer, ¿verdad? Thank you very much and por está celebrando Jill, congratulations, right? Okay, thank you, Elizabeth. Now, listen to Mr. Pérez Vargas. Buenas noches, compañero. De igual manera, agradecerle al profesor, pues, que eh, se desempeña bien y darle gracias, pues, porque hemos estado todos reunidos a pesar de las dificultades que hemos tenido. Eh, de seres que digo, de Muy antemano, bien. gracias por darnos la oportunidad de aprender. Y, igual yo he estado con varios de, de uno y seguimos. dio a terminar el, 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 el lo siguiente. Es la idea, ¿verdad? Dale básico, básico 3, básico 4, básico 20. <laughs> a darle terminar. con todo, Manuel. Sí, a terminar. Igual, muchas gracias. No a las a sus órdenes. Gracias a ustedes que me dieron el privilegio de estar acá, ¿verdad? Créanme y pues esperamos que... que tal vez usted con nosotros. Ah, bueno, si así fuera, olvídense, ¿verdad? Vamos con el básico tres más más actividades y todo, ¿verdad? Pero pero bien. Igual el compañero que venga se va a desempeñar bien, así que no se preocupe. Ustedes sigan con su método, sigan practicando en casita, vean películas en inglés, canten canciones en inglés también y ya van a ver que van a aprender, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos seis minutos, ¿verdad? ¿Quién más quiere comentar? Hablen de ustedes también, ¿verdad? ¿Qué, qué aprendieron? Eh, ¿Si ¿sí sintieron que aprendieron algo? ¿Si ¿Sí mejoraron la pronunciación, en la gramática? ¿Cuáles son sus planes? ¿Planean viajar? ¿Trabajar? ¿Cuáles son sus sueños? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos, Todavía pues tenemos tiempo. Ah, ahí tenemos a don Saúl Galdámez Calderón. Díganos, Saúl. Hola. Hello. todos. Hey. <laughs> Aquí Dudley <Dulce. risa> <laughs> también padre. nos está saludando, también Dudley, ¿verdad? <laughs> No, la verdad es que realmente muy agradecido eh, por, como dicen los compañeros, ¿verdad? venimos todos de eh, nuestra jornada laboral sí. y pues este, cansaditos y todos pero le hemos hecho esfuerzo y, y buena parte de eso es eh, que hemos estado bien atentos sí. por su forma de dar la, la clase. ¿verdad? Entonces, este pues felicidades a usted y Ajá. la verdad es que hemos aprendido bastante. Y a pesar de todo lo que hemos pasado en el grupo, de todos los compañeros, pues, pues es, de que, es de seguirle echándole ganas y primero Dios, ellos también sigan adelante. ¿verdad? Sí, eso esperaría yo también, ¿verdad? Este, que Andrés y Cristina están pasando un momento tan duro ahorita. No me puedo imaginar el dolor que están pasando, pero esperamos que después de eso sigan adelante porque la vida sigue, ¿verdad? Uno debe darle gracias a Dios. Cada mañana, ¿verdad? Que uno amanece vivo porque es un privilegio enorme. Mucha gente muere, mucha gente está enferma, mucha gente no puede caminar y nosotros ahí andamos, ¿verdad? Quejándonos por todo. Pero no, sí, la, vida, la vida es bonita y miren, tienen esta oportunidad de aprender inglés, un nuevo idioma que les aseguro que si ustedes lo aprenden, ¡uh! ¡Fantástico, ¿verdad? Se les bien. van a abrir muchas puertas y muchas ventanas también. <laughs> ok, gracias por el material por todo el material, por todas las recomendaciones y la verdad es que la apreciamos mucho y lo vamos a poner en práctica No, por ahí vamos a estar también eh, hasta que nos cierren el grupo de Whatsapp, ¿verdad? Ahí vamos a estarles enviando todavía videos para que, okay. para que practiquen Que vive en Madrid y que vive el Facito No, hombre, que... Ah, no se arruinó, no, voy a cortar ya la... Todo, todo iba bien, ¿verdad? Todo iba bien. Sí, todo iba bien Todo iba bien bueno, el Paca no va, pero no se sabe el domingo, es que ¿qué va la a pasar? Semita. <laughs> la semita falta. Ok, Mario, vamos Mario, ya que habló, pues, comentario, pero enciendan las cámaras, aunque sea de último ya despedida, ¿verdad? Queremos verlos. Ya vamos a tomar la foto, ¿eh? Mario. ¿Qué pasó? No me iba a decir nada, pues Mario, vamos. Empieza a repartir la semita. <laughs> ok, tenemos todavía ah, eh, tres minutos, ¿verdad? Vamos. Ah, ahí está Giovanni. Vamos, Giovanni. Comentarios. Gracias, teacher. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Y comparto las opiniones de mis compañeros, que aunque venimos de una jornada de trabajo a veces bastante agitada, pero aquí hemos estado, ¿verdad? Eh, pendientes con el deseo de seguir aprendiendo. Bueno, yo siempre he dicho, no quiero hablarlo, pero por lo menos entenderlo para que no me engañen. <laughs> Puede estar pensando este... canción que no sabe qué dice, ¿verdad? Y... Ah, cabal, cabal. No, eh, agradecido de verdad con usted y pues la meta es seguir adelante porque en este tiempo sobre todo independientemente de donde trabajemos creo que serán ocasiones donde necesitamos conocer un poquito del inglés para defendernos de mejor manera y como usted ya lo decía se abren puertas para eh, desarrollar diferentes habilidades y competencias así de que eh, felicitar a cada uno de los compañeros que han sido perseverantes bueno, yo no tuve la dicha de tener ninguno de los que estaban en el módulo uno, Pero me he sentido bien y, y la verdad que creo que eso es, eso es lo bueno. Nos Excelente. hemos sentido en ambiente y pues deseándoles lo mejor y como decía que podamos seguir adelante aún en medio de a veces las dificultades que se presentan en el camino. Así es de que gracias teacher y también adelante, que Dios lo bendiga. Thank you, thank you very much. Y pues déjeme decirle, Giovanni, que eso que dice usted, verdad, de las oportunidades. Bien cierto, yo he tenido muchos alumnos que han llegado a los cursos de inglés porque perdieron una oportunidad, verdad, de les dijeron, ¿usted puede hablar inglés? No, híjole, tenemos un trabajo para usted en Estados Unidos, en otro país, y pues necesitamos a alguien que hable inglés, verdad, y bueno, lo sentimos, pero vamos a ir buscando a otro. Y es cierto, se pierden oportunidades de trabajo, no, no crean que, ¿verdad? Así que aprovechen esta herramienta, ¿verdad? Y el último comentario, para terminar. Las chicas no han hablado, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Jennifer, Te Cindy. No, Jennifer está pidiendo la palabra. Ah, va, okay Jennifer. Beatriz. ¿Puedes? Igual que los compañeros, yo estoy agradecida, ¿verdad?, por las clases que nos ha dado. Eh, de hecho, conversaba con mi mami hace poco, ¿verdad?, que se asomó y me dice: Pero tu profesor sí prepara las clases, lleva esta presentación y actividades y te hasta, que participas más. Hasta, hasta baila. Sí, <laughs> entonces, pues yo muy agradecida porque, como, como decían los compañeros, Aquí está, visible también ¿ma? Sí, mira, aquí me toca estar con mi chiquitito, ¿verdad? Pero este, ahí vamos haciendo el esfuerzo. Entonces, yo, pues, muy agradecida porque cada una de las actividades que ha puesto, créame que sí me ha ayudado como a, a querer esforzarme y aprender un poquito más, ¿verdad? Con respecto a la pronunciación, yo desde que ingresé tenía eh, un tanto de problema con el listening y con el speaking, ¿verdad? Que era lo que más cuesta. Pero incluso hace poco iba escuchando música y me quedé pensando, o sea, como. Procesando lo que iba escuchando y logré entender un poco más de lo que entendía. Entonces, realmente que la práctica sí ayuda y agradecía con los compañeros también que, pues, cuando no. ellos se ponen en participativo, dan ganas de participar, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. sí, yo he aprendido mucho. Créame que sí estoy tratando de aprovechar esta herramienta que se nos ha brindado, ¿verdad? Y hacer lo posible sí. por, por sacarle provecho. Así que muchas gracias, teacher, y muchas gracias a los compañeros. Un gusto haberles conocido. De igual manera estuve con algunos en el módulo 1 y, y pues esperamos a ver si seguimos todo, pero excelente, ojalá que puedan ir en bloque, ¿verdad? Así que con todo ahí. Eduardo. Sí, teacher. Eh, ha sido un gusto, ¿verdad?, compartir con nuevos compañeros. Sir, yes, sir. Eh, compartir con un nuevo teacher. Las pronunciaciones son bastantes claves porque no todos tenemos el mismo acento no todos tenemos la misma pronunciación algunos nos cuesta un poquito pero totally true. de eso se trata porque eh, eh, yo he tenido dos entrevistas en inglés y son pronunciaciones diferentes incluso hay una como uno de uno como, como de dos compañeros así medio raras medio rápido la voz medio medio suave sin abrir mucho la boca y hay que tratar de entender pues en este caso les diré muy agradecido a tratar de continuar con los cursos a tratar de, de finalizar eh, aprendí mucho con el con, el, con este que, que era el el B2B más el IMG ah, y el, yeah. el, el, el donde no iba el verb to be eso sí me redujo un montón, pero <laughs> al final sí lo, lo logré comprender, ¿verdad? y como yo eh, en lo personal le pedí que mandara más más actividades en eso ¿verdad? entonces yo sí, me puse más. a buscar y, y pues sí las logré entender un poquito más eso sí es un gran punto que para mí ha sido un avance pero para todos okay. y, y más, más canciones no va a sin eso vale ah los más vales canciones que sin pasa. eso vale de pollo campero ahí pues, <laughs> también vales no los vales correo por correo verdad los correos los podemos brindar y solo dicen a dónde los pasamos a canjear me <laughs> ha sido un gusto compañeros cuídense y de verdad yo he aprendido bastante y ese punto ese punto teacher ese sí me sirvió bastante créanlo, okay, bueno, excelente no sí si... Si se puede, tal vez los envío más, porque el grupo todavía no lo van a cerrar, el grupo de WhatsApp. Así que ahí les vamos a estar mandando material, ¿ok? Thank you. Va el momento de la foto, ¿verdad? Así que por favor enciendan sus cámaras. Vamos a tomar la foto y ya les voy a avisar yo, permítame. ¿eh? La vamos a subir al, al grupo de WhatsApp. Permítame. ¿eh? Por favor, enciendan las cámaras, aunque sea la última vez. Vamos. Eso, peinaditos. Ahí. ¿Ok? Ahí está Jill. Vamos, Jill. Excelente. Vaya, ahorita sí. Ahí vamos. A la cuenta de... Permítame que Uy, ya me perdió la herramienta. A la cuenta de uno, dos y tres. Ahí estamos ya. ¿Ok? Faltaron los dinosaurs. Los dinosaurs. Ajá, ah, sí es cierto. Eh, Dudley, el asistente, aquí el más... Especialmente para los niños, ¿verdad? Goodbye. God bless you. Ok. God bless you. Take care. See you. Good night, bye bye, bye bye. -bye. Good, night. Good night. Hey, cuídense, un gusto.